Bueno, en bueno, las próximas elecciones nos jugamos mucho. Es una frase muy repetida en estas y en otras campañas, pero el riesgo en esta ocasión es real. Riesgo a una involución democrática de retroceso en derechos y adquiridos. Ataques al autogobierno y a la identidad vasca. Es para la defensa de los derechos colectivos e individuales, además de para la defensa de la agenda vasca, por lo que insistimos en la necesidad de tener un grupo vasco fuerte en Madrid que lleve la voz de los vascos y de las vascas. Para mí es un honor poder llevar la voz de las y los guipuzcoanos a Madrid y también la voz de Euskadi. Un honor al que el grupo vasco le vamos a dedicar nuestro mejor saber, nuestro corazón y mucho trabajo, como siempre. Nuestro programa electoral no tiene un reparto por territorios, propiamente dicho, defendemos los intereses de Euskadi en su globalidad. Sin embargo, siendo la candidata por Guipúzcoa, y aunque sea brevemente, me gustaría destacar algunos aspectos. Guipúzcoa es un territorio bisagra con Iparral y Nafarroa, un territorio abertzale, euskaldún, un territorio innovador, cuna del modelo cooperativista, un modelo de economía social arraigado al territorio que contribuye con su actividad al crecimiento económico con una mayor cohesión social. Un modelo que, tal y como hemos recordado en campaña, no se entiende en el Estado y que seguiremos defendiendo e impulsando. Es también un territorio, al igual que todo Euskadi, en el que la industria tiene un peso importante, el 25% del PIB, con una ubicación estratégica dentro del eje atlántico, siendo Viriatú una de las fronteras junto a la Yonquera que une la península con el resto de Europa. Por ello, el transporte y las infraestructuras logísticas tienen un gran peso. También en nuestro programa electoral, donde la defensa del desarrollo del potencial del eje atlántico y su conectividad tienen un papel protagonista. Por ello, hacemos una apuesta decidida por la macroregión atlántica e insistiremos en que este semestre en el que el Estado español ostenta la presidencia europea haga una apuesta decidida a su favor, apoyando al Lendacari en esta petición. La pasada ha sido una legislatura complicada. Si bien se han conseguido importantes logros, como la actualización del cupo, la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital, la ejecución de infraestructuras ferroviarias e hidráulicas importantes, entre otras, y en el caso de Guipúzcoa hablamos de más de 266 millones de euros en partidas presupuestarias incorporadas por el Partido Nacionalista Vasco en la negociación presupuestaria. Partidas para las estaciones de Anoeta, Ichasondo, Urnieta, Legorreta, Pasaya, Lezorrentería, el estudio de la variante ferroviaria de Ordizia-Beasain, el intercambiador de Riberas de Loyola y el estudio del traslado del apadero de Martutene, entre otras. Y el necesario impulso a la Y vasca y su conexión transeuropea. El canal de la Ñarbe, una obra muy importante que garantiza el abastecimiento a 318.000 habitantes de Guipúzcoa, es decir, el 44% de su población. La Edad de Loyola o la restauración de Playa Ondi en el Chingude y la regeneración de la Bahía de Pasaya. Además de todas las partidas conseguidas para empresas, academia, fundaciones y universidades, todas ellas con proyectos para Euskadi, proyectos tractores para Euskadi. Así como los acuerdos sobre los terrenos de los cuarteles de Loyola o el traslado de la cárcel de Martutén en San Sebastián, hasta aquí el alcalde y lo, lo podemos recordar, donde el ayuntamiento tiene previsto construir viviendas, vivienda social y de alquiler tan necesaria para la ciudad. Y todo ello se ha conseguido porque hemos sido un grupo fuerte, tanto en el Congreso como en el Senado, un grupo vasco que escucha y sabe lo que quiere la ciudadanía vasca y que ha sido la voz de Euskadi. Asimismo, ha sido el grupo vasco, el Partido Nacionalista Vasco, el que ha dado la necesaria estabilidad en momentos muy difíciles y de gran incertidumbre. Hemos sido responsables, exigentes y respetuosos y leales. Hemos sido una voz necesaria para Euskadi. Batzuk, beren historia eta identitate politikoa, autogobernu eta autonomia politikoa mespretzatuz egin duten bitartean, guk Euskadi ere ikintzen eman dugu denbora hori. Eta hauei ohar bat. Ezin da gure eskumenei uko eginez, estatuaren lege bat aurrera atera, Madrilen eskubidei eta emengo Euska, Euskadiren eskubidei eta Eus, e, eskumenei uko eginez. Bere alde eta erantzukizunez jokatzen duen kolektibitate herri eta beren instituzioen naia eta erabakitze almenaren kontra aritzea delako. Alderdi jeltzaleak politika abertzale egiten diola duela egite esaten dudanean, esan nahi dut nazioreikuntzaren enborrekoa dela gizarte eraikuntza, bizitza izateko baldintza politikoa jartzea eta zerbitzu publikoen sistema sendoa antolatzea. Bestetik eraikuntza nazionalak Kultura eta nortasun propioaren eraikuntza eragiten du. Eta hemen badauka euskara. Ez dugun hartuko gure kultura eta hizkuntza berezkoak zapaltzerik, gure herria asimilatzeko. Euskal alderdi jeltzalea gure adena defenditzera aterako da, beti egin dugun bezala. Gure abertzaletasuna erekitzaila da, demokratikoa, beti danik izan da, herria maite dugulako. Berriro goaz madrilera ez enbaxadore gisa. Herri ordezkari bezala zik, Euskadiren abotxa izateko. Diputatu izan zen Xabier Landaburuk Madrilen ikusitakoaz ziona gogoan hartuz, politika suntsitzailea egiten zutelaan, oposizioak gobernua botatzeko eta gobernuak oposizioa txikitzeko. Berdin zaiola proposamen honak egiten ziren ala ez, besteri aurka egitea zela kontua, politika zela ura, bai, baina politika txarra. Etartatik Euskadunok libre izan beharko genukela, zoritxarrez, Madrilgo kopia gehiagi dabil hemen. Eta populismoa eragiten duten politika txar aurre egiteko, Eusko alderri jeltzaleak baita Madrilen egon behar du. Euskadiren abotxa izanez. Mil eskar guztioi.